Hem conegut el balanç anual del 2019 dels bomberos de la província d'Alacant. S'han vingut així, fins al Parc de Bomberos de Sant Vicent. Per què? Perquè, segons les dades, van fer més de 10.618 intervencions en el 2019. Són un 30% més que l'any passat. Són moltes les activitats, les intervencions i molta la feina que fan els bomberos durant tot l'any. I hem volgut vindre fins així per conèixer un poc més la seva feina, el que fan, qui són, quanta gent treballen i totes les intervencions que han fet en aquest últim any. Bueno, pues para conocer todos los datos del 2019, estamos con el diputado de Emergencias y Bomberos, Javier Sendra. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Muy bien. Bienvenido soy yo, porque he venido yo aquí al Consorcio de Bomberos. ¿No? Tú bienvenido, cualquier persona de la provincia de Alicante. Gracias. Perfectamente, bien. Nos acompaña es el inspector jefe de bomberos, José Rubio. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Hemos cerrado un año, el 2019, en el que se ha incrementado un 30% las actuaciones con respecto al año anterior. Si no me equivoco, son 10.618 actuaciones en este 2019. Sí, pero ya sabéis todos a qué es debido, al desastre que hubo en la Vega Baja, Aldana, y que salimos lo mejor posible, atendimos muchísimas intervenciones y asistencias y nada. Un episodio inédito en la provincia que hemos sabido y estábamos preparados, por eso la profesionalidad de los bomberos desde Consorcio demostraron que son unos especialistas. Pues en este año podríamos destacar dos grandes, el Dana y el incendio de Benixama, ¿no? Dos grandes catástrofes, podríamos decir. Sí, como emergencias relevantes, por supuesto la Dana, que nos ha marcado el año y espero que la época. Y luego, este año, incendios forestales hemos tenido menos y uno de ellos fue el más grave de 800 hectáreas. Estuvimos allí un par de días, en Benixama. En el de Benixama. Sí, sí. La verdad es que se resolvió muy bien, nos coordinamos con la UME, que también vino, etcétera, etcétera, y bueno, se hizo un trabajo. Dentro de la desgracia, pues hicimos un buen trabajo allí también. Para conocer un poco estas instalaciones, cuánta gente trabaja aquí, nos hemos venido aquí al Consorcio de Bomberos de la provincia de Alicante, que está aquí en San Vicente. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Tanto bomberos como personal de sala, porque aquí también tenemos respuesta telefónica, ¿no? Bueno, primero que nada hay que explicar a la gente que estamos distribuidos en 8 zonas. Los parques, este es el parque principal, dijéramos el parque, la central. Y aparte existen 6 parques principales en las zonas y 7 que son... Hay 8 parques centrales, incluido este. Este es el parque de brigada, es donde se centraliza todo. Quizá el parque más importante por la cantidad de actuaciones es el de Elche, después Benidorm, después puede ir Elda. Pero en total hay 8 centrales y 5 auxiliares, en total 13 parques. Divididos en 8 zonas. Estamos hablando de un ámbito de actuación de la provincia de Alicante. Sí, el ámbito son los 140 ayuntamientos, son simplemente el que tiene su propio servicio de bomberos, es la capital, Alicante. ¿Qué actuaciones podríamos destacar en este informe, aparte de estos dos grandes, el Dana y este incendio? Porque se hace muchísimo trabajo, no solo es incendio y rescate, hay muchísimas cosas, ¿no? Bueno, si empezamos, la lista es interminable, ¿no? Porque en emergencias es una palabra de amplio espectro que cabe cualquier emergencia que considere el ciudadano. Pero vamos, aparte de inundaciones, de incendios forestales, de incendios urbanos, de terremotos en el caso de que hubieran, y de esas catástrofes, que son de más envergadura, está, pues, por ejemplo, abrir puertas, con más de 1.000 actuaciones e intervenciones durante el año 2019. La retirada de panales de abejas. El rescate de personas perdidas, el rescate de montaña, una multitud de servicios que la gente debe conocer y que para eso estamos. Un dato curioso que lo acabas de nombrar, 1.033 aperturas de puerta. Puede parecer una cosa muy simple,
Pero no simplemente que nos hayamos dejado las llaves, puede ser que dentro haya una persona que se haya caído, puede ser un despiste, puede ser que haya un peligro porque hay un fuego encendido, ¿no? A veces es por requerimiento judicial. Si ellos creen que puede haber alguna persona fallecida dentro, pues nos llaman a nosotros. También dentro de esos rescates urbanos, aparte de la apertura de puertas, están los ascensores, sacar a la gente de los ascensores. Cuando hay un episodio de lluvias o de tormentas y tal, los ascensores lo primero que se para y se queda alguien dentro y hay que sacarlo, ¿no? Los rescates en montaña, que es una cosa que esta provincia es pionera. Tenemos un helicóptero con un grupo de rescate, todos los días hay dos rescatadores, un médico y los pilotos y mecánicos del helicóptero que están todos los fines de semana sacando gente que mayoritariamente está acudiendo a la montaña, es barato, y bueno, pues siempre está la torcedura de tobillo o alguien que se le ha hecho de noche y hay que ir a por él. Para sacarlo de la senda, etcétera, etcétera. Es barato, pero luego puede salir caro, porque un rescate de esto es complicado. Bueno, ellos no pagan nada, ¿eh? La movilización de medios y de dispositivo y personal. Es el servicio más caro que tenemos, independientemente de la totalidad de la plantilla, que son más de 600 bomberos. Ese servicio es caro, sí. Pero creo que se le soluciona el problema a gente que en un momento dado está en apuros de verdad. Vemos a veces rescates que nos lo agradecen, nos escriben, porque a veces llegan a estar muy apurados, ¿no? La labor de los bomberos es desconocida, porque estás diciendo, nos lo agradecen. La gente luego, cuando habéis estado a su lado, cuando lo habéis sacado de un apuro, cuando os habéis abierto su puerta o habéis apagado su incendio, os felicita después, os lo agradece. Sí, sí, normalmente sí. También a veces nos reclama que a lo mejor hemos llegado tarde, porque el que pide auxilio, los minutos no son minutos, los minutos parecen horas, ¿no? Y aunque nosotros tenemos unas isocronas muy normales, muy, muy, muy bien diseñadas, los parques están situados en la provincia de una forma, una distribución muy ideal, ¿no? Para llegar a los sitios en un tiempo razonable, ¿no? Pero aún así, el que está desesperado, cree que no llegas nunca, ¿no? En ese caso, si es un incendio, etcétera, te lo agradecen menos. Pero si es una búsqueda de una persona a la que encuentras, si es un rescate de montaña de alguien que de verdad está colgado y lo sacas de un problema porque se cree que se va al otro mundo, ¿no? Eso sí que te lo agradecen, sí, y no suelen escribir. A veces lo dicen en la prensa también. 635 operarios, ¿no? Bueno, trabajadores, bomberos. 635 personal operativo entre oficiales, suboficiales, sargentos, cabos y bomberos. Aparte, 24 personas en sala controlando el teléfono. 24 operadores que a turnos son los que reciben las llamadas que nos vienen desde el 112 en Valencia y distribuyen y coordinan los recursos provinciales para atajar esas emergencias. Claro, porque cuando nosotros os necesitamos, lo que hacemos es llamar al 112, y entonces ellos ya se ponen en contacto con... Hacen un interrogatorio para saber exactamente qué os pasa, y entonces nos pasan a la provincia que toque, al centro de coordinación provincial que toque, en este caso Alicante, está aquí en San Vicente ese centro, y a partir de ahí, en función de la emergencia y del sitio, pues va el Parque Orihuela o va el grupo rescate con el helicóptero, que está centralizado aquí. Preparado aquí, cuatro personas al teléfono por turnos, que se encargan de distribuir, organizar, y si necesitan volver a contactar con con las personas, están ahí. Tienen posibilidad de hablar directamente con el llamante, que le llamamos. A veces es el propio afectado o a veces es el vecino, el que llama. ¿Cómo se presenta el 2020? Bueno, pues debido al Dana también hemos precapacitado, ¿no?, para intentar mejorar el servicio, que es lo que tenemos la responsabilidad de eso. Los bomberos que participaron en el DANA han hecho un listado de mejoras o de posibles cuestiones que se deben de mejorar para eso, para prestar un servicio de muchísima más calidad. Pero tengo que decir que nos consideran en toda España como el mejor consorcio, y nos consideramos porque está la formación de los operarios, del operativo, de los bomberos, es continua, ¿eh? Eso lo puede corroborar aquí don José Rubio,
es continua, buscando siempre la profesionalidad y la profesionalidad, pero en unos, ya te digo, ningún consorcio de España tiene los medios que tiene este consorcio, que es del esfuerzo de todos los ayuntamientos que integran el consorcio y de todo y de la propia Diputación. Pero lo que hay que dejar claro es que no hay que parar. Entonces vamos a intentar mejorar al grupo de rescate, consolidar el tema del rescate por los perros, con los perros. Es una asociación canina. ¿La tenemos en estos momentos o estamos sí, en ella? Tenemos, ya tenemos hace ya varios años que funcionamos con un tándem de cuatro guías con sus perros, pero queremos incorporarlos con mayor intensidad al propio grupo de rescate y de búsqueda, que estamos trabajando con un dron especial, los perros y los propios rescatadores en el tema este de búsquedas de personas, que lamentablemente cada año se nos requiere más. Personas a lo mejor con alguna disminución, con algún problema psíquico o físico, personas mayores. Entonces, pues bueno, ese tipo de búsquedas la hacemos con los perros, con el dron, y coordinamos al resto de personal que interviene, Guardia Civil, policías locales, voluntarios, etc. Este año vamos a empezar, ya lo habíamos comenzado hace unos años, pero la crisis nos hizo que nos frenáramos, un grupo de formadores internos nuestros, para trabajar en la formación diaria del bombero, que aunque están formados y les procuramos toda la formación que legalmente les corresponde por las maquinarias nuevas que cada vez utilizamos o diferentes equipos, vamos a incorporar la formación diaria en los parques. Es importante formarse, sí, y ampliar, sí, y no parar nunca para trabajar. Es un mundo que creo que desconocíamos, todo lo que tenéis, todo lo que hacéis, y que está ahí para cuando lo necesitamos. Así es un servicio que se presta a toda a totalidad de la provincia, menos la capital, que tiene su propio servicio. Y es un servicio que pagan todos los ayuntamientos, que aportan su participación económica, y la Diputación. Y para que tengáis una visión del coste, el presupuesto de este año son 52, 53 millones de euros. O sea, que no es pecata minuta, es muchísimo dinero que se invierte pues para eso, para estar atentos a cualquier emergencia que tenga cualquier ciudadano ante cualquier situación. Cualquier emergencia no es solo un incendio o una inundación como el Dana, es cualquier rescate, accidentes de tráfico, como hemos hablado de si nos quedamos dentro del ascensor, rescatar en casa. Cuando se pierden, últimamente se están perdiendo también muchísimas personas, se desorientan y ahí están. La casuística es impensable, hasta salvar animales también si se requiere. O sea que la casuística es, vamos, cualquier cosa te puedes imaginar, cualquier cosa puede pasar que no ha pasado nunca y que pueda pasar, y para eso estamos, para atender. Gracias. Javier Sendra, muchísimas gracias por hablar con nosotros, y lo mismo José Rubio, inspector jefe de bomberos del consorcio. Muchísimas gracias. A vosotros por preocuparos y difundir nuestro trabajo. Nosotros nos vamos a dar una vuelta porque he visto el helicóptero por ahí y quiero verlo. Vale. Vamos a verlo. Vamos a hablar con Pepe Cerda, él es el oficial jefe de intervenciones y operaciones. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos delante de este helicóptero que pertenece al grupo de rescate, ¿no?, del consorcio de bomberos. Cuéntanos, a ver. Bueno, así es, una unidad, el Halcón Alfa 1, como se conoce en toda la provincia de Alicante y en la comunidad, y pertenece al grupo de especialistas de rescate. ¿Cuántas personas forman parte de este grupo de especialistas? Pues tenemos en la actualidad 25 componentes del servicio operativo y un sargento jefe del grupo, desde nuestro servicio. Y luego el personal que tripula la aeronave, el piloto, el copiloto, un gruista y médico, o sea, y personal sanitario también. Este año, si no me equivoco, en el 2019 habéis realizado 170 intervenciones de rescate, tanto en mar o costa y en montaña.
Bueno, es una cifra que año a año se va aumentando y que en este caso, pues sí, se suman los servicios que se han hecho en montaña, en el litoral, y luego aparte pues están las búsquedas y luego los apoyos que esta unidad ha hecho a los incendios forestales también. Hablamos de rescates. Esto podría ser casi como una ambulancia, pero por el cielo, aproximadamente, ¿no? Con un médico que también baja hasta la zona de rescate, movilizan a la persona y luego la sube, ¿no? ¿Cómo funciona? Cuéntanos otro. Bueno, nuestra intervención está fundamental en el rescate, ¿eh? Lugares de difícil acceso, dificultad de acceso, rescate rural montañoso. Y el equipo que va, pues va apoyado por personal sanitario. La principal asistencia es poder extraer a la persona que ha tenido el problema en un barranco, en una sima, en una pared, escalando o haciendo senderismo, practicando parapente o un accidente de bicicleta de montaña. Es decir, todo lo que sea en espacio rural montañoso y con dificultad de acceso, nuestro servicio llega hasta allí a través del posicionamiento del aparato o a través de la grúa o bajando a los componentes del grupo. Luego, la asistencia sanitaria es un plus que prestamos nosotros como Consorcio Provincial de Bomberos, pero no es una ambulancia como tal. El servicio sanitario, tiene también su helicóptero, que también acudiría si fuera necesario. Nuestra principal función es rescatar. Para que pueda salir, tiene que ser que la persona que haya sufrido un accidente esté en un lugar de difícil acceso o complicadísimo, ¿no? Efectivamente. Bueno, generalmente los lugares de difícil acceso, estos accidentes que suceden en estas zonas, vienen precedidos pues de práctica deportiva, de ocio, como es el caminar, el senderismo, o carreras de running, de montaña, los trails, las competiciones de bicicletas de montaña, en fin, cualquier actividad, parapente, cualquier actividad que se practique en zonas rurales y montañosas que en principio pues no sean accesibles. Y ahí pues acudimos, y en operaciones también complicadas que se hacen pues en paredes, que personas en escalada y que son de alto riesgo, efectivamente. Vuestro ámbito es la provincia de Alicante, aún así colaboráis también con las zonas que os necesitan, podríamos decir. Bueno, claro, tenemos la posibilidad de, bueno, hemos trabajado también en el municipio de Alicante, que no está consorciado, pero también hemos trabajado conjuntamente con ellos, y en Valencia pues también hemos hecho alguna que otra intervención. En fin, nuestro ámbito de trabajo como consorcio provincial se circunscribe a la provincia de Alicante, pero perfectamente podemos colaborar con otras administraciones. Gracias. Bueno, pues ya conocemos un poco más del trabajo de estos 635 efectivos y 24 operadores de sala, su trabajo, sus actividades y todas estas intervenciones que realizan durante todo el año.